Porque el compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros, permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana, levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Globalcaja La Roda. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. El sueño de Yemik, hotel, restaurante situado en La Roda, tierra de los Miguelitos. El sueño de Yemik, apoyando el deporte de La Roda. El Hotel Flor de la Mancha de La Roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego. Y sin olvidar probar los auténticos Miguelitos de La Roda. De La Roda, donde está a punto de comenzar este partido de baloncesto correspondiente a los playoffs por el ascenso, primer partido que va a enfrentar a los equipos Fundación Globalcaja La Roda y Carres Clínica Ponferrada CDP.
hace unos minutos que se ha procedido a la presentación de los equipos que van a formar por parte de Ponferrada, con el número 5 Musayel, con el 9 Andrew Ramírez, con el 11 Dani Manchón, con el 12 Joshua Steele, con el 13 Luis Ferrando, con el 15 Pablo Hernández, con el 23 Rafael Casanova, con el 35 Joel Candilla y con el 55 Raúl Lobaco. El entrenador es David Barrio, por parte de Fundación Cobal Caja La Roda. Será con el número 2 Bienvenido Masal, con el 3 Marcius, con el 4 Álvaro Sanz, con el 5 Álvaro Pérez, con el 7 Antonio Burgos, con el 9 Pablo Córdoba, 10 Jorge Martínez, 12 Goyo Adón, 14 Alex Tamayo, 17 Mujadio, 19 Peta Radoichik y 33 Willy McDonald. Bien, pues el entrenador es Antonio Javier Tito Moya y los colegiados. El partido va a ser dirigido por los colegiados Doña María Cortés Payá y don Javier Saez Ruiz, ambos del Colegio Valenciano. Aquí están saltando ya a la pista los quintetos iniciales de los dos equipos para proceder a un minuto de silencio que se va a guardar en memoria del recientemente fallecido Juan Sevilla, padre de directivo y del habitual delegado de campo de Fundación Global Caja La Roda, Pablo Sevilla. Esta tarde no está, ha tenido que ser sustituido porque en estos momentos están en el velatorio por la defunción de Juan Sevilla. El equipo de la mesa, mantengamos todos un respetuoso minuto de silencio en memoria del padre de nuestro directivo, Pablo Sevilla. Hoy ha fallecido su padre, don Juan Sevilla. Gracias. Muchas gracias a todos por su colaboración y ahora sí empezamos el partido. Fundación Global Caja La Roda. Bien, pues como decíamos, a punto de comenzar el partido, por parte de La Roda forman Moja Diop, Margios, Álvaro Sanz, Alex Tamayo y Antonio Burgos. Por parte de Ponferrada vemos a Dani Manchón, a Pablo Hernández, Joel Candilla, Joshua Steele, y este jugador número 13, que es Luis Fernando. Bien, pues primer balón para el equipo visitante, para Ponferrada. Ahí está Candilla con el balón, a punto de perder. Recupera Joshua Steele. Finalmente, pues Moja Diop, dice el colegiado María Cortés, que tocó con el pie, por lo tanto es nueva posesión para Ponferrada con 14 segundos. Joshua Steele con Ferrando. Ferrando para Candilla, el balón fue al hierro, rebote para Moja Diop, que ya inicia la jugada de ataque para el equipo local. Ahí está Álvaro Sanz. Bueno,
Le fue el balón a Álvaro Sanz, pero Joshua Steele fue un poco en tocar balón nuevamente para la Roda, 9 segundos de posesión. Y ahí está Matthews, que va a poner balón en movimiento. Lo hace con Moja Diop, este para Álvaro Sanz. Matthews para Moja Diop, 2 segundos. Se acaba el tiempo. No se dieron cuenta de que solo quedaban 9 segundos de posesión. Y bueno, ni siquiera miraron el aro los jugadores de la Roda para lanzar el balón. Joshua Steele la deja para Luis Ferrando. Joshua Steele. Luis Ferrando para Pablo Hernández, que saca la falta personal. Primera personal del número 4 de Álvaro Sanz, del base de la Roda. La primera personal del partido. Será balón abajo, 14 segundos de posesión. Comió a su defensor, segunda falta personal del base de la Roda. Segunda falta personal de la Roda y segunda de su base, Álvaro Sanz. Ahí está Luis Ferrando siguiendo la pelota. Luis Ferrando. Balón recuperado. Vale. Balón recuperado por la Roda, recuperado por Ponferrada y finalmente el tapón de Moja Diop sobre el intento de Pablo Hernández. Balón nuevamente para Ponferrada. Casi 2 minutos de partido, el marcador a 0. Ninguno de los dos equipos ha sido hasta ahora capaz de conseguir la canasta. Y primera canasta del partido para Pablo Hernández de Ponferrada. Marcius con la pelota, la deja para Moja Diop. Moja Diop, el balón fue al hierro, rebote. Controla Alex Tamayo, que inicia la jugada de la Roda. Y él solo entra y Alex Tamayo se lo guisa. Alex Tamayo se lo come, consigue los dos puntos para la Roda y el contraataque después de canasta. Luis Ferrando consiguió una nueva canasta para Ponferrada. Estamayo con Álvaro Sanz. Marcius se la juega de 3, el triple no quiso entrar, fue al hierro. Luis Ferrando con la pelota, la deja para Pablo. El balón no entra, rebote, lo controla Ponferrada. Pablo Hernández y lo dejó para Moja Diop. Contraataque Álvaro Sanz. Y Álvaro Sanz es el que coge el rebote. Y 2 puntos para la Roda.
Luis Fernando con la pelota. Él se lo guisa, él se lo come, lo tira, balón para la Roda. Alex Tamayo la deja para Álvaro Sanz. Y finalmente perdió la pelota Álvaro Sanz. Con la oposición de Luis Fernando y Dani Manchón con la pelota. Dani Manchón la deja para Candilla. Y Candilla burla por primera vez la defensa de Moja Diop y consigue dos nuevos puntos para Ponferrada. Falta personal sobre Álvaro Sanz. Personal del número 12, Joshua Tila. Primera. Ha sido personal de Joshua Steel. Primera falta personal de Ponferrada. Matthews con la pelota. Hay cambio en Ponferrada. Se retira Luis Fernando, que ha sido sustituido por Andrew Ramírez. Adiós. El balón fue al hierro, rebote para Moja Diop. Y la falta personal. Dice Andrew Ramírez que no está muy conforme con esta personal, pero se la termina anotando. Moja Diop. Bueno, Moja Diop. Dono puntos para la Roda, que consigue por primera vez en el partido ponerse por delante. No, perdón, empató. Y nueva canasta de Ponferrada. Bien, efectivamente, estaba yo equivocado. Moja Diop. Marcius. Canasta de Marcius. Nuevo empate, en esta ocasión a 8 en el marcador. Cuando hemos pasado ya el ecuador del primer cuarto. El balón para el triple, para el intento triple, no lo consiguió. No consiguió el triple Pablo Hernández, pero finalmente la falta personal es de Moja Diop. Primera personal del número 17 de la Roda. Cuando hay cambio en la Roda, cambio de bases, se retira Álvaro Sanz, que sustituye Jorge Martínez. Y será Andrew Ramírez el que tenga a su disposición dos tiros libres. El primero va adentro. Segundo tiro libre para Andrew Ramírez, también dentro. Vuelve a poner dos puntos arriba al equipo visitante. Jorge Martínez con la oposición de Andrew Ramírez. La deja para Mark Hughes. Con Moja Diop. Moja Diop la quiso dejar arriba, pero no lo consiguió. Y Dani Manchón, no, el balón. Vuelve a posesión de Ponferrada. Andrew Ramírez la deja para Dani Manchón. Dani Manchón. No, el rebote para Antonio Burgos. Tampoco consiguió en esta ocasión Alex Tamayo este contraataque, culminar el contraataque.
Dani Manchón. Canasta de Dani Manchón, que pone 4 puntos arriba a Ponferrada, 8-12. Bueno, despiste ahora de los jugadores de la Roda. Y Andrew Ramírez en contraataque provoca el primer tiempo muerto del partido, solicitado por el entrenador de la Roda. Muchas cosas habrán cambiado, pero saldremos adelante. Porque no nos resignamos fácilmente, porque nunca perdemos la esperanza. Porque no somos de los que abandonan a la primera. Porque las empresas sabemos lo que es intentarlo una y otra vez. Y a pesar de las estadísticas, saldremos adelante. Porque contamos con la energía más poderosa. Nuestra fuerza de voluntad. Gasóleo Sánchez y Murcia. Somos y seremos tu energía. Aprovechando el tiempo muerto en la Roda, se ha retirado Alex Tamayo, sustituido por Pablo Córdoba en el equipo de Fundación Covalcaja La Roda. Y ahí está Jorge Martínez organizando la primera jugada de ataque. Moja Dios con dificultades, consigue controlar la pelota, la deja para Marcius, este con Pablo Córdoba. Y la falta personal ha sido de... de Andrew Ramírez. Es la segunda falta personal de Andrew Ramírez, que es sustituido por Luis Ferrando. La Roda jugando, ahí está Jorge Martínez distribuyendo la pelota para Mark Hughes, Jorge Martínez, Moja Diop, no le llega la pelota a Moja Diop, la interceptó Musa Yen, que acaba de sustituir a Candilla en Ponferrada. Ahí está, bueno, Musa Yen perdió la pelota, recupera Jorge Martínez. Mark Hughes. Personal en ataque de Mark Hughes. Dijo el colegiado Javier Sáenz. Apreció esta personal en ataque. Muy protestada por el público presente en el pabellón. Personal en ataque del número 3 de la rueda, Mark Hughes. Y será Raúl Lobato, que acaba de entrar a la pista, el que juega la pelota con Rafa Casanova. Rafa Casanova. Bueno, pues fue Mark Hughes el último en tocar esta pelota, que recupera Ponferrada. Ahí está Rafa Casanova con la pelota. Raúl Lobato para Musa Yen, que consigue 2 nuevos puntos para Ponferrada. Antonio Burgos,
Petarra de Ichi y Goyodón. Ahí está Pablo Córdoba para Jorge Martínez, que se juega el triple, balón juega el hierro. Rebote Petarra de Ichi, canasta Petarra de Ichi. Raúl Lobato con la pelota. Raúl Lobato finalmente en el triple, el balón al hierro. Y la falta personal. Es del número 15 de Pablo Hernández. Balón recuperado por la Roda. Que cuando falta 1 minuto 16 segundos pierde 10-16 en el Juan José Lozano Jareño. Marcius con la pelota. Jota Radovich y la deja para Jorge Martínez. Pablo Córdoba para Jorge Martínez. Pablo Córdoba. No consiguió su objetivo, la canasta, el balón fue, hizo agua. Y ahí está Luis Ferrando con Casanova. También el balón fue, no dio ni aro. Y ahora la falta personal es de Musayen sobre Goyo Adón, que tendrá dos tiros libres para recortar la desventaja de la Roda en el marcador. Cuando faltan 34 segundos y 96 centésimas, Goyo Adón en la línea de tiros libres. No entra el primero. Ahí va Goyo con el segundo. El segundo tampoco, pero dice el María Cortés, la colegiada principal del encuentro. Hay una nueva falta personal de Pablo Hernández, que es sustituido por Candinja, Joel Candinja. Petar Radovichis tendrá dos tiros libres. El primero no. Bueno, pues tres tiros libres consecutivos fallados por la Roda. Ahí está con el segundo Petar Radovichis. El sexto sí. A la cuarta fue la vencida, consiguió su objetivo. Musayen con Raúl Lobato. Rafa Casanova se hace un lío. Y finalmente el triple que lo estaba Raúl Lobato, pero ahora Pablo Córdoba, tres puntitos para la Roda cuando acaba el tiempo del primer cuarto.
porque el compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros, permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana, levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Jorge Martínez, goleador, Billy McDonald y Peter Radici. Pondrá el balón en movimiento Fundación Global Caja La Roda. Cuando María Cortán entregue la pelota, ahí está jugando ya Jorge Martínez, la deja para Paita Radoichi, que se juega el ganchito, no va, el rebote para Musayen. El triple de Raúl Lobaco, no, el rebote para Musayen y finalmente recupera la pelota Rafa Casanova. Luis Fernando la saca para Musayen, que se juega el triple, tampoco. Ahora Candilla al rebote. Luis Fernando con la pelota. Personal antideportiva de Peta Radovici. Personal antideportiva del número 19 de la Roda, Peta Radovici. Petar dice que estaba quieto, que ha sido Luis Fernando el que ha ido contra él, pero no lo vio así el colegiado del encuentro, Javier Sáez. Y serán dos tiros libres y balón de banda para dos tiros libres para Luis Fernando. Y balón de banda para Ponferrada. Ahí está Rafael Casanova con la pelota. La pone en movimiento, la deja para Luis Fernando. La roba Pablo Córdoba, que no lo consiguió, pero Jorge Martínez. Rebote y canastita para el base de la Roda. Rafa Casanova con la pelota. Musayen para Raúl Lobaco. Rafa Casanova en el triple. No, el balón a hierro. Candilla con el rebote. Luis Fernando y Musayen tampoco. Y ahora es Rafa Casanova, tampoco, rebote para Billy McDonald. Y canasta de Petar Radovici. Pone el empate en el marcador en esta ocasión a 18. Luis Fernando con la pelota. No, rebote Petar Radovici. Jorge Martínez la deja para Pablo Córdoba, saca para Billy McDonald, rebote, no, la falta personal de Candilla sobre Peta Radovici. Será balón de banda para Roda. Cuando hay cambio en Ponferrada, se retira Rafa Casanova, sustituido por Josu Estil. Jorge Martínez pone el balón en movimiento, lo deja para Billy McDonald. Billy McDonald agua. El rebote lo coge
pero decretan los árbitros lucha. Balón será por la alternancia para Ponferrada. Raúl Lobaco, el que va a poner el balón en movimiento. Lo deja para Luis Ferrando. Inicia la jugada de ataque. Ahí está con Joseph Steen. Joseph Steen pierde la pelota. Se escapó de las manos. Y ataca la Roda para ponerse por encima en el marcador por primera vez en el partido. Ahí está Pablo Córdoba. La deja para Goyo Adón. Pablo Córdoba. Goyo Adón para Petarrado Ichi. El balón bajaba, concede en la canasta. Y por primera vez en el partido, Fundación La Caja La Roda se pone dos puntitos por delante, 20-18, cuando faltan 7 minutos, 15 segundos para llegar al descanso. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Justo aquí, te espera una gran universidad. Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra comunidad global en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ven, únete a la universidad de tu vida. El sueño de Yemik, hotel, restaurante situado en La Roda, tierra de los Miguelitos. El sueño de Yemik, apoyando el deporte de La Roda. Pablo Hernández ha vuelto a la pista. Por parte de La Roda, los mismos que se fueron. Ahí está Luis Ferrando con la pelota. La deja para Joshua Steen. Joshua Steen la saca para Luis Ferrando. El balón al hierro. Rebote para Petar Radovich. Y nuevamente la Roda en ataque. Jorge Martínez para Goyo Adón. Que la deja para Pablo Córdoba, que estaba esperando. Y que consigue un nuevo triple para La Roda. Se pone 5 puntos arriba al equipo local. 23-18. Cuando faltan 6 minutos 29 segundos para llegar al descanso. Pierde la pelota Pablo Hernández. Y nuevo tapón ilegal de Candinga. Dicen los colegiados que ya había tocado la tabla cuando taponó Candinga. Dos nuevos puntos para La Roda, que pone 7 de ventaja en el marcador, la mayor diferencia del partido a cargo de cualquiera de los dos equipos, cuando ahora Luis Ferrando consigue dos nuevos puntos para Ponferrada, baja esa ventaja a 5. Billy McDonald con la pelota, la deja para Petar Radovich. Petar con Candinja, la saca. Y el ganchito de Petar Radovich. Consigue dos nuevos puntos para Rada. Ahí está Joshua Steen. Joshua Steen con Candinja. Candinja. Canastón de Candinja. McDonald nuevamente en ataque, la deja para Goyo Adón finalmente. Y ahora es Candinja el que ha cometido falta personal sobre Petar Radovich. Y será sustituido por
Musa Yunus. Pablo Córdoba con la pelota. La deja para Jorge Martínez. Jorge para Goyo. Goyo Adón. Y mate de Billy McDonald. Vuelve los 7 puntos de ventaja al marcador a favor de la Roda. Balón rodado, recuperado por Billy McDonald. Jorge Martínez al ataque. Para Petar Raduici. ¡Canasta! De la Roda. Se sube a 9 la ventaja en el marcador, 31-22. Cuando faltan 4 minutos y 31 segundos para llegar al descanso, Pablo Hernández, canasta de Pablo Hernández. Goyo Adón con la pelota para Billy McDonald. Jorge Martínez. Para Pablo Córdoba, triple de Pablo Córdoba. Pablo Córdoba hoy está inspirado en la línea de tres y ha conseguido 3 de 3 en triples. Muchas cosas habrán cambiado, pero saldremos adelante, porque no nos resignamos fácilmente, porque nunca perdemos la esperanza, porque no somos de los que abandonan a la primera. Porque las empresas sabemos lo que es intentarlo una y otra vez. Y a pesar de las estadísticas, saldremos adelante. Porque contamos con la energía más poderosa. Nuestra fuerza de voluntad. Gasóleo Sánchez y Murcia. Somos y seremos tu energía. El Hotel Flor de la Mancha de la Roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego. Y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la Roda. Va por el balón en movimiento Josh Steele. Josh Steele ha vuelto a la pista Andrew Ramírez. Fuera con Pablo Hernández, con Musa Yen. Ahí está Andrew Ramírez con la pelota. Y con Luis Ferrol, con Dani Manchón. Ahí está Dani Manchón. Con Musa Yen, Dani Manchón nuevamente. Joshua Steele y se comió la posesión. Defensa de la Roda. No permitió mirar la canasta a Ponferrada. Balón recuperado por el equipo local. ¡Ah! Y ahora lo pierde. Lo perdió Jorge Martínez. No pudo controlar esa pelota. Y balón nuevamente para Ponferrada. Andrew Ramírez con la pelota. La deja para Dani Manchón. Dice María Cortés. Cometió falta de pasos Dani Manchón y nuevo balón recuperado por la Roda. Ahí está Pablo Córdoba, la deja para Petar Raduici, que en esta ocasión el balón fue al hierro, y Andrew Ramírez la deja para Dani Manchón, Joshua Steele, dos puntitos para Joshua Steele y falta personal de Petar Raduici.
será tiro libre adicional para Musayer. Cuando en la roda se ha retirado Petar Radovich, sustituido por Bienve Dimasal. Ahí está Musayer en el adicional. El balón va adentro, nuevo punto para Ponferrada. Pablo Córdoba lo deja para Jorge Martínez. Jorge Martínez la deja para Pablo Córdoba. Jorge Martínez y juega el triple. ¡Triple de Jorge Martínez! No, perdón, dos. Estaba pisando Jorge Martínez, son dos puntitos para el base de la roda. Ahí está Andrés Ramírez. Y bueno, pues tuvo tiempo Pablo Hernández para apuntar, para mirar. Pero también el balón fue al hierro. Ahí está Jorge Martínez con bien de Dimasal. Jorge Martínez. Jorge Martínez. El balón fue al hierro, el rebote para Andrew Ramírez, para... Sí, Andrew Ramírez. Musayen. Canastón de Musayen. Qué movimiento del pivo de Ponferrada, Musayen, que consigue dos nuevos puntos para su equipo. Ahí está Jorge Martínez. Para Goyo Adón. Goyo Adón para Pablo Córdoba y Pablo Córdoba, canasta de Pablo Córdoba. Dos nuevos puntos para la roda, 38-29. Bien, pues lo personal ahora es en ataque. Creo que ha sido de Luis Ferrando. No, perdón. Ha sido de Pablo Hernández. Es la tercera falta personal de Pablo Hernández. Cuando hay nuevos cambios en Ponferrada, se retira Andrew Ramírez, sustituido por Luis Ferrando. Y ha entrado también Raúl Lobaco en sustitución de Pablo Hernández. Pablo Hernández, con sus tres faltas personales, ha tenido que dejar la pista. Ahí está Jorge Martínez. Jorge Martínez se va... ¡Ay, no! Quiso entrar la pelota. Todo el pabellón haciendo fuerza para que entrase, pero finalmente... Canasta ahora de Musayen y falta personal de Bienve Dimasal. A la canasta. 10. Se queja Bienve Dimasal de que el jugador de Ponferrada le rodeó con el brazo, pero no lo observaron así los colegiados. Se dan el tiro libre adicional. Vemos a Ponferrada jugando con un equipo muy bajito. Pero el rebote es de quien lo busca. Ahí está Josh Steele, pero finalmente recupera la roda. ¡Y triple de Billy McDonald! Último minuto del segundo cuarto para llegar al descanso. Josh Steele pisó la línea. Nuevo balón recuperado por la roda, que gana de 10, 41-31, cuando faltan 43 segundos, 67 centésimas para llegar al descanso. Jorge Martínez con la pelota. Jorge Martínez la deja para Pablo Córdoba, personal de Dani Manchón, y serán tiros libres para Pablo Córdoba.
No, no estaba todavía. Sí. Sí, 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 estaba en bonus. No, era la cuarta. Esta era la cuarta falta personal de Ponferrada. Pablo Córdoba, tira la pelota, pero no toca ni aro. Balón recuperado por Ponferrada. Dos a Steel. Bueno, pues no sabe qué hacer bien Betis Masal, porque Joshua Steel consigue la canasta y dice el colegiado que fue personal de bien Betis Masal, que dice que él no se movió. Musa Yen con el adicional. Lo convierte, 7 segundos y tiempo muerto con el entrador de la Roda. Pablo Córdoba, Billy McDonald, Jorge Martínez y Goyo Adón. Juega sin pivo la Roda. Pablo Córdoba subiendo la pelota. Y no consiguió su objetivo Pablo Córdoba, el balón fue al hierro. Llegamos al descanso con el marcador que dijimos antes, 41-34, 7 puntos arriba para el equipo local, para Fundación Comarcaja La Roda. Alarcón. A ambos hará entrega de un banderín en memoria del club. Don Juan Luis Morcillo será el primero en recibir el banderín. Don Juan Luis Morcillo ha sido jugador y entrenador del primer equipo en tercera división desde la temporada 89-90. Ahí le tenemos, Juan Luis Morcillo, un histórico de nuestro club en la cantera, tanto femenina como masculina.
También nuestro alcalde Juan Ramón Amores participará de este recordatorio que será entrega a ambos. Y don Gil Alarcón ha sido jugador durante varias temporadas. Ha formado parte también de la junta directiva. En el año 89 fue el entrenador del primer equipo que ascendió a tercera división. Y durante el año siguiente, en la temporada 89-90, también fue segundo entrenador en esta tercera división. Don Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, hace entrega a don Juan Luis Borcillo en este recordatorio, conmemoración de toda una vida dedicada a la cantera de nuestro baloncesto en La Roda. Y ahora Constantino Berruga entrega a don Gil Alarcón, otro banderín recordatorio de otro histórico que ha colaborado toda su vida con el baloncesto rodense, con la cantera rodense, con el equipo senior. Gracias a gente como ellos, el baloncesto de La Roda sigue y ahora estamos donde estamos, aquí en Le Plata luchando por Le Oro. Y como no, los jugadores que estuvieron a las órdenes históricos como Chiqui, Ginés, Ramón, Blicos, todos ellos fueron jugadores y han sido entrenados por don Juan Luis Morcillo y por Gil Alarcón. Fuerte el aplauso para ellos. Si el año que viene accedemos a oro, a ver si va a estar en el centro, lo fichamos. Grande la cantera de La Roda, grande la cantera de La Roda. La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete. Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península. Es un municipio con historia. La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV. Su casco antiguo conserva casas y fachadas blasonadas con una notable riqueza histórica y artística, destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana, la Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700, la esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal y la Casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos. Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos, fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas. La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega, destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos, dulces realizados a base de hojaldre y crema, a cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades, que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan. La Roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes. Cabe destacar la Posada del Sol, considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha. Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro de don Quijote de la Mancha. El máximo exponente de la obra de don Miguel está reflejada en el Centro Cervantino, un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu
de nuestro hidalgo más universal. En él se encuentran unos 2.000 ejemplares del Quijote y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina. Ensayos, resúmenes, estudios, infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo, poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor. La Roda sorprende. La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete. Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península. Es un municipio con historia. La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV. Su casco antiguo conserva casas y fachadas blasonadas con una notable riqueza histórica y artística, destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana, la Casa de la Cultura, que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700. La esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal y la Casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos. Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos, fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas. La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega, destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos, dulces realizados a base de hojaldre y crema, a cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan. La Roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes. Cabe destacar la Posada del Sol, considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha. Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro de Don Quijote de la Mancha. El máximo exponente de la obra de don Miguel está reflejada en el Centro Cervantino, un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu de nuestro hidalgo más universal. En él se encuentran unos 2.000 ejemplares del Quijote y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina. Ensayos, resúmenes, estudios, infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo, poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor. La Roda sorprende. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Aquí comienzas a escribir la historia. Justo donde otros grandes visionarios lo dejaron. Justo aquí, en un lugar de la Mancha, te espera una gran universidad, con espacios para pensar de un modo diferente, para batir tus propios récords y superar los límites del mundo, mezclando alta tecnología
con siglos de inspiración. Y desarrollando al máximo todo tu potencial para construir juntos las soluciones del mañana. Justo aquí, en la cuna del español, donde se cambió la forma de ver el mundo. Hoy es tu voz la que queremos oír. Dinos cuál es tu visión del futuro. Cuéntanos cómo quieres ayudar a esta sociedad. Y déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra comunidad global para afrontar entre todos los mayores retos de la humanidad. Para formar equipo en grandes proyectos de trabajo. Es aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ven, únete a la universidad de tu vida. A punto de finalizar el descanso de este emocionante partido de baloncesto correspondiente a la fase de ascenso, primer partido que está enfrentando a los equipos Fundación Global Caja La Roda, Carres Clínica Ponferrada, CDP. Al descanso hemos llegado, como todos pueden ver, con el marcador de Fundación Global Caja La Roda 41, Ciudad de Ponferrada 34, 7 puntos arriba, después de que en un primer cuarto bastante trabado, donde los dos equipos se han empleado a fondo en las defensas, y se llegó al final de este primer cuarto con un equipo visitante, CDP, Ciudad de Ponferrada, dos puntitos arriba. En el segundo cuarto ya se soltaron un poco los nervios, los equipos se dedicaron un poquito más a atacar. Y fruto de esto es el marcador que todos podemos ver en pantalla. 9 puntos arriba. Se ha ido la Roda al descanso. Y bueno, pues todo por decidirse en la segunda parte de este partido. Vemos que el 5 inicial en este tercer cuarto va a ser por parte de la Roda, con Álvaro Sanz, Alex Tamayo, Mark Hughes, Antonio Burgos y Moja Diop. Y por parte de Ponferrada vemos a Rafa Casanova, Pablo Hernández, Candilla, Luis Fernando, y Dani Mancho. Pondrá el balón en movimiento Alex Tamayo, la deja para Álvaro Sanz, Moja Diop con Marcos, Alex Tamayo para Álvaro Sanz, Álvaro Sanz arriba, dos puntos para la Roda. Rafa Casanova subiendo la pelota. La deja para Dani Manchón. Dani Manchón, no, rebote para Candilla, que tampoco. Y la falta personal de Álvaro Sanz. Ese es el ataque número 4 de la Roda. Sobre Rafa Casanova. Estuvo muy inteligente el jugador ponferradino para sacar esta falta personal al base de la Roda. Para Candilla, deja la pelota y Candilla deja el balón suavemente en la canasta, dos puntitos para Ponferrada.
Y ahora Moja Dior se lo devuelve. Dos puntitos más para la Roda. A cargo de Moja Madu Dior. Luis Fernando se lleva el tapón de Dior. Balón en movimiento, serán 12 segundos de posesión para Ponferrada. Rafa Casanova la deja para Pablo Hernández, que a punto de perder. Finalmente tira el triple y en el último segundo lo consigue. Tres puntitos para Ponferrada. Balón interceptado por Candinja. La deja para Rafa Casanova. Le quita la pelota de las manos Antonio Burgos a Rafa Casanova. Y ahora Dani Manchón hace lo propio. Bueno, pues las defensas imponiéndose nuevamente como en el primer cuarto a los ataques. Luis Ferrando con la pelota, la deja para Dani Manchón. Rebote para Moja Diop, Alex Tamayo. Dice el colegiado que perdió la pelota Alex Tamayo, balón recuperado por tanto por Ponferrada. Pondrá el balón en movimiento Luis Ferrando. No, perdón, es Rafa Casanova, la deja para... Dani Manchón con Luis Ferrando. Y canasta de Luis Ferrando. 45-41, a 4 puntos ha bajado la ventaja de la Roda el equipo del Bierzo. Ahí está Mark Hughes con la pelota. La saca para Álvaro Sanz. Y el rebote finalmente se lo cogió Dani Manchón. Y canasta nuevamente de Rafa Casanova. A dos puntos se acerca Ponferrada. Antonio Burgos la deja para Marcio. La canasta de Antonio Burgos. Bueno, corta la sequía de la Roda, que llevaba varios minutos sin anotar, viendo cómo Ponferrada se acercaba en el marcador. Ahí estamos con Luis Ferrando para Rafa Casanova. Rafa Casanova dice María Cortés que el balón es para Ponferrada. Luis Ferrando va a ser el encargado de poner el balón en movimiento. La deja para Rafa Casanova. Rafa Casanova, agua. El balón no toca ni aro. Álvaro Sanz para Antonio Burgos. Antonio Burgos en el triple. No. ¡Sí! El balón después de tocar el hierro. Fue dentro y se recupera la Roda, vuelve la ventaja 7. Rafa Casanova con la pelota, el triple no. Álvaro Sanz para Marcio. Marcio le ha dejado para Alex Tamayo. Alex Tamayo, no. Rebote, Dani Manchón. Rafa Casanova saca la falta personal a Margiu. Serán dos tiros libres para Rafa Casanova. Segunda personal del número 3 de la Roda, Margiu.
50-43, cuando faltan 5 minutos 27 segundos para finalizar este segundo cuarto. Y Dani Manchón deja su puesto para Raúl Lobaco en Ciudad de Ponferrada. Ahí está Rafa Casanova, que va a disponer de dos tiros libres. Primero dentro. Segundo tiro libre, no. Balón al hierro. Rebote que controla Rafa Casanova. Y dice María Cortés que hay que parar el partido. No sabemos qué ha ocurrido. El balón vuelve a posesión de Ponferrada. 10 segundos de posesión. Ahí está Candinja para Luis Ferrando. Pablo Hernández. No, el balón no llegó a tocar el aro, por lo tanto se agota la posesión. Balón recuperado por Fundación Comarcaja de la Roda. Cuando hay cambio en Ponferrada, se retirará Candilla para que entre en juego Musayen. Álvaro Sanz con la pelota. Álvaro Sanz la deja para Antonio Burgos. No. Balón al hierro, rebote para Luis Ferrando. La deja para Rafa Casanova. Rafa Casanova. Canasta de Rafa Casanova. Gran facilidad la que tiene este jugador para buscarse el hueco y armar el brazo. Álvaro Sanz. Para Alex Tamayo. Alex Tamayo no, cogió su propio rebote, pero el balón volvió a ir al hierro. Cuidado, que Lobaco no se lo piensa. Dos nuevos puntos para Ponferrada. Vuelve a... Internet imbatible, todo en uno para toda la familia, fibra, televisión y telefonía. Infórmate ahora en Telerroda. Toda la televisión con más de 150 canales y televisión local La Roda. Fibra, móvil con cobertura 4G y llamadas ilimitadas al mejor precio. Sin permanencia, entras y sales cuando quieras, sin publicidad engañosa y sin sustos en la factura con precios bajos y estables. Consulta nuestra oferta. Te esperamos. Infórmate sin compromiso en Telerroda. Bien, vuelven los jugadores a la pista. No hay cambios por parte de La Roda, tampoco los vemos por parte de Ponferrada. Alex Tamayo el que pone el balón en movimiento para Álvaro Sanz. Así en la Ponferrada vemos que ha entrado Andrew Ramírez. Antonio Burgos, canasta de Antonio Burgos. Sube la pelota, se quitó de encima a Álvaro Sanz, pero bueno, finalmente la perdió. Ahí está Álvaro Sanz, que dejó el balón no sé para qué, y por supuesto lo perdió. Musayen con la pelota. Falta personal abajo de Moja Diop. Será balón de banda para Ponferrada. 14 segundos de posesión. Ahí está Rafa Casanova,
con la pelota. La deja para Andri Ramírez. Balón perdido por Ponferrada. Recupera la Roda. Pone las cosas tranquilas Antonio Burgos. La deja para Moja Diop, dice el colegiado que hizo paso. Defendemos. Vamos la Roda, vamos. Balón perdido por la Roda. Paso. Ahí está el Raúl Lobato que va a poner el balón en movimiento. La deja para Andrew Ramírez. Andrew Ramírez con Lobato. Y ahora Rafa Casanova convierte 3 puntos para Ponferrada, que se pone a 1. A 1 bajo la ventaja Ponferrada. El balón seguirá en posesión de la Roda cuando hay cambio. Se retiran Alex Tamayo y Álvaro San. Le sustituyen Pablo Córdoba y Jorge Martínez. Ahí está Pablo Córdoba con la pelota. Pablo Córdoba al triple, no, rebote para Andrew Ramírez. Rafa Casanova, no, rebote para Margius. La deja para Jorge Martínez. Moja Diop no convierte la canasta. Era fácil para Moja. Finalmente, nuevamente balón para Ponferrada. Andrew Ramírez. Será canasta para Andrew Ramírez y falta personal de Pablo Córdoba. Será tiro libre adicional. Cuando faltan 2 minutos 4 segundos para finalizar este tercer cuarto. La Roda vuelve a ir por detrás en el marcador, 52-53, y es Andrew Ramírez el que tendrá tiro libre. Adicional para Andrew Ramírez. Lo convierte y 2 puntitos arriba el equipo visitante. La deja para Moja Diop. Jorge Martínez para Goyo Adón. Moja Diop. Falta personal de Musa Yen y serán 2 tiros libres para Moja Diop. Tiro libre para Moja Diop. También dentro, empata el partido a 1 minuto 45 segundos para llegar al descanso. Empate a 54. Ahí está Andrew Ramírez para Musa Yen. Y bueno, Musa Yen, ¿cómo sacó este? Ese brazo, o por dónde pudo meter esa pelota, porque tenía 2 jugadores delante. Jorge Martínez. Jorge Martínez la deja para Moja Diop. El balón fue al hierro, el rebote para Musa Yen. Y la deja para Andrew Ramírez.
Raúl Lobaco, el que ahora ha errado el triple. Y la falta personal serán dos tiros libres. La falta personal es de... No, pero... Serán dos tiros libres para Mark Hughes. Cuando ha habido cambios en la roda, se ha retirado Moja Diop y le sustituye Petar Radovich. El primero dentro. Segundo tiro libre para Mark Hughes. Aquí vemos que ha entrado Joshua Steele. Ahí está Andy Ramírez. Ha entrado también Candilla. Balón robado por la roda. Ahí está Pablo Córdoba. La deja para Petar Radovići, que la a punto de perder. Será... A ver... Salto, será balón por la alternancia para Ponferrada. Empate a 56 cuando faltan 30 segundos, 72 centésimas para finalizar el tercer cuarto en la roda. Y ataca Ciudad de Ponferrada, Andrew Ramírez con el mando de las operaciones. La deja para Joshua Steele. Raúl Lobaco no. Y finalmente fue Pablo Córdoba el último en tocar. Será balón nuevamente para Ponferrada. Segundos 28 centésimas para llegar al final de este tercer cuarto y 14 segundos de posesión para Ponferrada. Y empate a 56. Todo puede pasar esta tarde en el Juan José Lozano Jareño. Poner el balón en movimiento, la deja para Raúl Lobaco. Andrew Ramírez. La personal de Petar Radovići y serán dos tiros libres para Andrew Ramírez. Tercera personal del número 19 de la rodada, Petar Radovići. Hay nuevo cambio en Ponferrada. Se retira Musayen, sustituido por Dani Manchón. El primero no va, de Andrew Ramírez. Quedarán 6 segundos 75 centésimas de tercer cuarto. Ahí está Andrew Ramírez en el segundo. Tampoco, pero él mismo coge su propio rebote. No, y no, y no, y no. El balón finalmente no quiso entrar.
y emoción a tope. No es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros, permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana, levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Por parte de La Roda vemos a Pablo Córdoba, Jorge Martínez, Goyo Adón, Margius y Peta Radovici. Por parte de Ponferrada vemos a Joshua Steele, Musayen, Caldilla, Raúl Lobaco y Luis Fernando. Ahí está Jorge Martínez, empate a 56, todo por jugarse en este último cuarto. Margios, balón al pie de Raúl Lobaco, 14 segundos de posesión para La Roda. Jorge Martínez finalmente coge el balón. Jorge Martínez para Goyo Adón, que se juega el triple, balón al hierro, rebote, Candinja. La deja para Margius. Jorge Martínez tiene que esperar a su compañero, la deja para Goyo Adón. Peta Radovici con Goyo Adón, nuevamente en el triple Goyo Adón. Nuevamente el balón al hierro y ahora Musayen. Y dice el colegiado que el último en tocar fue Musayen. Balón nuevamente para La Roda. Jorge Martínez, el que va a poner el balón en movimiento. La deja para Pablo Córdoba. Goyadón con este completa Radovici. Pablo Córdoba con Jorge Martínez, que se juega el triple. ¡Triple! De Jorge Martínez. Primera canasta de este cuarto periodo para La Roda, para Jorge Martínez. Y vale 3. Joshua Steele. Balón al hierro. Rebote. Margius. Margius. No. Pero el rebote lo palmeó Peta Radovici. Y es Peta Radovici el que se la va a jugar. Y palmeo Goyo Adón. 2 puntos más para La Roda, que se pone 5 arriba. Luis Fernando con Musayen. Luis Fernando con Musayen. Musayen. Se queja Goyo Adón de que se lo quitó de encima con un codazo, pero
María Cortés apreció falta de pasos. En todo caso, balón para la Roda. Siete minutos 55 segundos por jugar. Y ahí está Jorge Martínez subiendo la pelota para Mark Hughes. Colladón para Pablo Córdoba, Mark Hughes. Y la falta personal de Dani Manchón. Será segunda falta personal de equipo para Ponferrada. Segunda persona del número 12 de Ponferrada, Dani Manchón. Segunda de Dani Manchón, primera de equipo en este último cuarto. Jorge Martínez, triple de Jorge Martínez. Otros tres para la Roda, que suben a 8 la ventaja en el marcador. Ahí está Pablo Hernández. Pablo no puede subir la pelota. Finalmente sí, deja el balón llorando. Entró. Dos puntos para Ponferrada. Marciux. La deja para Petar Radovici, que se da la vuelta y consigue dos nuevos puntos con la asistencia de Marciux. Hay cambio en Ponferrada. Se retira Joshua Steele. Le sustituye Rafa Casanova. 66-58. Menos de 7 minutos ya de partido. Y 8 puntos arriba Fundación Grobalcaja La Roda. Ahí está Luis Ferrando subiendo la pelota para Rafa Casanova. Luis Ferrando. Pablo Hernández. Balón al hierro. Rebote para la Roda y Pablo Córdoba, que busca apoyo. Ahí está Jorge Martínez. Jorge Martínez la deja para Petar Radovici, que consigue dos nuevos puntos para la Roda y que provoca el tiempo muerto. El compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros, permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana, levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Grobalcaja La Roda. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Justo aquí, te espera una gran universidad. Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra comunidad global en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ven, únete a la universidad de tu vida. Fernando y con Dani Manchón, y la Roda con Jorge Martínez, Pablo Córdoba, Mark Hughes, Goyo Adón y Petar Radovici. Dani Manchón, el que dejó el balón para Luis Ferrando. Luis Ferrando para Rafa Casanova. Luis Ferrando. Falta personal de Petar Radovici. Cuarta falta personal del pívot de la Roda. Peligro. Será balón de banda. Luis Ferrando, que pone balón en movimiento, la deja para Dani Manchón.
Dani Manchón, Solía, la deja para Pablo Hernández. Y la falta personal en ataque de Pablo Hernández. Creo que si me cuentas no fallan, es la cuarta falta personal de Pablo Hernández. Y balón recuperado por la Roda. Ahí está Jorge Martínez, la deja para Marciux. ¡Marciux! Dos puntitos para la Roda, que sube a 12 la ventaja. Si mis cuentas no me fallan, es la máxima ventaja del partido para cualquiera de los dos equipos. Musayen no sabe qué hacer, al final la tirará de tres. Dani Manchón a tablero y tres puntos para Ponferrada, que baja a 9 la ventaja de la Roda cuando vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido. Ahí está Marcius para Pablo Córdoba. Habla Córdoba con Goyo Adón. Goyo Adón se sale de tres. No, rebote para Musayen. Rafa Casanova con la pelota para Musayen de tres. Triple de Musayen. Vuelve a bajar la ventaja a 6. 70-64. Bueno, ahora asistencia y canasta fácil de Petar Radovic, que estaba solo bajo la canasta. Luis Ferrando con la pelota para Musayen, nuevamente en el triple. Ahora no, el rebote ha sido para Goyo Adón. Jorge Martínez para Pablo Córdoba. Pablo Córdoba la deja para Goyo Adón, que estaba preparado, y Goyo cogió su fusil y consiguió tres nuevos puntos para la Roda. Luis Ferrando ahora el balón hizo agua, rebote Goyo Adón. 7-5-6-4, 3 minutos 20 segundos para terminar el partido. Petar Radovic con Jorge Martínez. La tiene que sacar para Goyo. ¡Goyo Adón! Otro triple de Goyo Adón. 78-64. Sube a 14 la ventaja de la Roda y provoca el... El sueño de Yemik. Hotel, restaurante situado en La Roda, tierra de los Miguelitos. El sueño de Yemik, apoyando el deporte de La Roda. Bien, pues acaba el tiempo muerto, 3 minutos 10 segundos para llegar al final del partido. Fundación Global Caja La Roda 78, Cati Red Clínica Ponferrada CDP 64, 14 puntos la ventaja de Fundación Global Caja La Roda, máxima ventaja del encuentro para cualquiera de los dos equipos. Y vamos a ver qué nos deparan estos últimos 3 minutos de partido.
Pablo Hernández en el triple, el balón al hierro. Pablo Hernández nuevamente. Rafa Casanova con la pelota. Rafa Casanova la dejó de mala manera, rebote petarrado Ichi, que la deja para Margio. Que bueno, pues yo creo que esta acción contra Goyo Adón se merecía algo más que balón para la Roda. Efectivamente, serán dos tiros libres para Goyo Adón. Se disculpa Dani Manchón. El primero dentro. Segundo tiro libre para Goyo Adón. El segundo no. Rebote para Musa Yen. Andrew con Casanova, Dani Manchón, falta personal de Mark Hughes. Es la tercera falta personal de Mark Hughes, segunda de equipo para la Roda en este último cuarto. Y Rafa Casanova el que pone en movimiento para Andrew Ramírez. Rafa Casanova, canasta contra tablero de Rafa Casanova. Y falta personal ahora de Rafa Casanova, que la reconoce. Será cuarta falta de equipo para Ponferrada. Entra en bonus. Ahí está Jorge Martínez para Petar. Saca para Jorge. Petar. No. No quiso entrar esta pelota, pero la Roda tampoco cargó el rebote en ataque. Musa Yen con la pelota la deja para Andrew Ramírez. Pablo Hernández en el triple. No. Rebote para la Roda porque perdió la pelota Andrew Ramírez. Bien, pues el balón finalmente fue para Mark Hughes. Es el encargado de subir en esta ocasión la pelota. La deja para Jorge Martínez. ¡Triple, triple! De Jorge Martínez, que pone el 82 en el marcador para la Roda y sube a 16 la ventaja. Bueno, el balón ahora no tocó ni aro de Rafa Casanova. Mark Hughes no consiguió la canasta, balón al hierro. Y balón robado ahora por Mark Hughes. Pasa de campo. Ahí está Pablo Córdoba. Que dicen que esto se ha terminado. Que la ventaja no consiguió Goyo Adón. 30 últimos segundos de partido. Dani Manchón con la pelota, no. Jorge Martínez para Mark Hughes. Últimos 16 segundos. Jorge Martínez. Últimos segundos del partido.
Para Pablo Córdoba, que se juega el último triple. No, balón al hierro. No hay tiempo para más. Final del partido. Fundación Guadalcaja La Roda, 82. Katy Res, Clínica Ponferrada, CDP, 66. Y el próximo sábado, en El Bierzo, en Ponferrada, tendremos la resolución de esta eliminatoria, que Ponferrada comenzará pues con esta renta en contra de 16 puntitos. Señoras y señores, con esto nos despedimos de todos ustedes. Muy buenas noches desde La Roda. Justo detrás de la canasta donde atacábamos ahora.